¿Qué llamado de atención tuvimos en el barrio Eva Perón aquellos días en que el agua empezó a inundarnos el barrio? Gracias a estas mujeres maravillosas del barrio Eva Perón. Gracias al esfuerzo de muchísimos militantes que se hicieron cargo del problema y lo fuimos solucionando. Y nos dimos cuenta que este era un enorme llamado de atención. Y empezamos a hacer obras en los barrios. Y luego llegamos a esto que inauguramos hoy, a este salón de uso múltiple, salón multiuso, salón deportivo, salón cultural, salón social, que está muy bonito y tengo que agradecer a todos los que participaron en la construcción, en las ideas. Un salón similar estamos construyendo en el barrio San José, que está demorado, no por problemas precisamente del gobierno de la provincia, pero no estamos, está muy avanzado. En unos meses lo vamos a estar inaugurando y nos vamos a hermanar. Todos los barrios mercedinos tienen que tener las mejores obras en lo social, en lo deportivo y en lo cultural. Este salón debe ser para que nuestros jóvenes, nuestros niños aprendan deporte, para que también lo usen nuestros viejitos, nuestros jubilados, que vengan al salón y hagan eventos y partidos de truco, vengan a leer el diario y hacer todo lo que quieran acá en este salón. Tenemos que tener espacios para la danza, para la música y también para que acá tengamos los momentos de alegría. Debemos hacer más canchas de fútbol, todas las que necesiten en todos los barrios de Mercedes. En nombre de, bueno, de los que tienen responsabilidades políticas, pido perdón por esos momentos tristes que pasó el barrio de Perón. Pido perdón. Agradezco a los programas provinciales, a Vialidad Provincial, que vino a hacerse cargo de la problemática de esos días.